Pues eh, eh, significó mucho para mí. Eh, mi primer año en el Fútbol Club Barcelona, temporada 96-97. Fue su primer año en, y único que estuvo en el, en el club, tanto él como Mourinho, Y significó mucho para, para mí. Tuve la oportunidad de jugar muchísimos partidos en diferentes posiciones y fue un año del que guardo muy buenos recuerdos y, y solo puedo hablar cosas positivas. ¿Y qué significa Barcelona como club? Pues creo que para Barcelona también, a pesar de que el, el periodo fue solo de una temporada, bueno, representó una temporada plagada de títulos. Se ganaron tres títulos, recuerdo la Recopa, se ganó también la Copa del Rey y la Supercopa de España. Era una temporada difícil porque era el primer año post-Cruyff. El Barça apostó por un entrenador de la experiencia de... De Robson y, y creo que cumplió con creces con, con lo que se esperaba. Recuerdo también un año difícil por el número de fichajes que se hicieron, muchísimos jugadores y muy bien eh, cosas positivas en aquella temporada. ¿Y cuáles eran sus principales como manager? Bueno, el Robson que nosotros conocimos en, en Barcelona ya era un, un entrenador muy cualificado que había ganado títulos, que, que ya tenía un bagaje y una experiencia importante. O sea que. Era alguien ya muy respetado a nivel, a nivel de fútbol, a nivel general. Y nosotros lo que te puedo decir es que era eh, como entrenador un entrenador con ideas muy claras, eh, con conceptos de, de ataque, con, con una filosofía que nos transmitió muy clara, muy sencilla y, y muy cercana. ¿Qué lecciones has aprendido de él como manager? Eh, bueno, la naturalidad con la que hacía todo, la espontaneidad, eh, más allá de cualquier conocimiento. Eh, futbolístico, que también es evidente que, que a uno le quedan recuerdos, era más allá el, el saber llevar un grupo, el, el adaptarse a las exigencias de, de un equipo grande con, con diferentes circunstancias y muy buenos recuerdos y, y muy buenas cosas. Recuerdo incluso que en los descansos se, se cogía los vasos de plástico y nos hacía la táctica allí para que viéramos los movimientos, o sea, un hombre con, con recursos y, y muy fácil, de, de trato muy fácil. Bueno, la verdad es que con él siempre tuve un, un feeling muy bueno. Eh? Siempre tuvimos una muy buena relación. Empecé jugando más de defensor. A medida que me daba oportunidades arriba, iba haciendo goles y, y siempre hablaba muy bien de mí. Bueno, eh, lo agradecía porque para mí era mi primer año en el Barça y era un año muy importante y siempre tuve ese feeling fantástico con él y, y siempre hablaba muy bien de mí. Siempre se lo ha agradecido y, y, y bueno, siempre es agradable que sucedan estas cosas. Sí que me gustaría preguntarle muchas cosas acerca de, de la interpretación del juego en su época, de la interpretación del juego ahora. Seguro que sería una, una charla muy, muy amena y muy interesante para mí y podría y podría aprender mucho.